Venga. Signore e signori, buongiorno. Siamo qua alla Milano Sanremo, siamo in compagnia di Escamez e Carlos. E niente, stiamo aspettando l'evento e vediamo di fare una buona corsa, perché abbiamo tutte le potenzialità per far bene con i ragazzi giovani qua. E quindi forza. Siamo la rivelazione della Milano Sanremo. Allora. Forza Movistar. Ah, però questo non è il rap. Che poco gusto musical, macho. Voy a poner aquí a titular. Voy a firmarle un bidón aquí a... ¿A quién? O sea, a mi familia, que me ha venido a ver. ¿Te ha venido a ver tu familia? Parte. John, ¿cómo se asimila la mañana de hoy? A ver. Pues mira, con todo lo que tenía ayer, casi ni he dormido. ¿Qué cenaste ayer? Así, previo. Bueno, es que hoy tenéis una buena machaquina, ¿no? De kilómetros. Entonces, pero déjame que adivine. ¿Pasta o arroz? Yo no. Exacto. Estaba el chef inspirado ayer, ¿no? ¿Y tú qué tomas así de mañana ahora? A mí desde la buena que... Nutella. Siempre. Old school. A mí esto no me motiva nada, ¿eh? Esto está muy apagado. ¿Cómo se bloquea esto? En el T1. ¡Ahora, ahora! Hey. Ahora sí, Gonzalo. Es física o química. Hoy fugaz. ¿Vas a ir a fuga? ¿Fuga o qué? Fuga o fuga. Si me meto en la fuga, te hago así. De la que pases en el avituallamiento. ¿Te imaginas? Buah, chaval. Te veo muy capaz de hacerlo. Muy motivado ya. Voy a mandar una foto a Eusebio de su sobrina con Claudia. No le había quitado la pata. Volvemos ahora, ¿eh? Tranquilos. Sin agobios. ¿Qué? ¿Madrugaste hoy o no? Joder, como en cadetes, igual, a las 6:30 desayunando. ¿Y a qué hora terminas, más o menos? Esperemos, si llegamos delante, a las 4:30, 5. 4:30 me va bien. Cuanto antes mejor. Venga. Un día que llegamos puntuales ya esperar. Más arriba, ¿no? Nada, pues, a la presentación. Subimos nosotros, Samitier aquí a los mandos. Malio. Nos llamamos bienvenidos a la Movistar FIFA. Estamos mirando el coordinador. Gonzalo Serrano. Allora, la Milano Sanremo es. Si te vas a mirar la planimetría, es muy fácil. Es 288 kilómetros, no tiene mucha asperidad, pero también es muy difícil. Es una carrera que siempre te pasa algo de diferente. Empezando dal Turquino, es primo punto un poco. Sai, para los chavales, un poco pericoloso. Se baca lungo la costa, se tranquilizza. Dopo se vanno nello Scapos, Capomele, Capoberta, bocca al lupo, vamo los tre Scapos, después los tre Scapos, Cipressa, es punto clave, el primo punto clave para los chavales, perché è muy muy importante cogerlo bien adelante. Se va a la Cipressa, Aurelia, después tiene un tramo llano para irse al Poggio, el Poggio, pues sí o sí, eso es, después. Nunca se sabe. Mucha suerte, Max. Gracias. Venga, Sami. A ti te veo en el avituallamiento, a los demás es en remo. Eso es, chao, rey. Un auténtico 10 de personas, Sami, como bien sabéis. Hola, hola. Nos vemos a San Remo, ¿eh? Nos vemos en la playa. Nos vemos en San Remo. Vamos, chavales. Vamos, chicos. Nos vemos en 7 horas. Bastante menos. Que vamos a la playa. Vamos, Clore. Mira. Tú y yo también vamos, ¿no? Nosotros también, venga. Hala. Venga, jefe. Chao. Suerte, mi bien. Venga. Venga. Mucho ánimo, chicos. Nos vemos en San Remo. Nos vemos en San Remo, tú y yo también. Esperemos que sí. Y venga. Que vaya todo bien. Vale, ¿eh? Bueno, chicos. Aquí estamos, como siempre, en medio de una carretera, en este caso de Italia. Milán-San Remo, como habéis visto.
Escame. Muy buenas. 280 kilómetros. 88, ¿no? Ah, 288, sí. Más la neutralizada, casi 300. Más el control de firmas, que no lo contamos ni valoramos, pero bueno. Hoy no había mucho, pero como bueno, había. Aquí en Italia, una bella giornatina, sí, de ciclismo. Larga seguro. Por suerte ha salido hoy un día muy bueno, temperatura perfecta, 18 grados. Para estar tú en manga corta ya tiene que hacer bueno, ¿eh? Por eso, está muy bien. Y gafitas de sol, si parece que estamos en verano, luego irán de vacaciones, estáis por Italia. Cuéntales, diles. ¿Qué? No, me ibas hoy a contar tú, estamos viendo aquí. Carrera más larga del año. La clasiquísima. Pues, exacto, hoy es un día especial, casi 300 kilómetros. Han salido 10 y cuarto de la mañana, van a llegar cerca de las 5 de la tarde. Lógicamente hoy es quizá de la única etapa que tengamos dos avituallamientos. Pero dos con bolsa. Dos con bolsa. Aquí tenemos uno que lo tenemos preparado para la segunda. Siempre se marca el segundo porque lleva, bueno, pues algo menos de pieza, más derivado con geles. Y el primero que acabamos de preparar, que está aquí, un poco pues con el alimento que metemos siempre, el agua. Más bollos de consistencia, aparte de geles, un poquito más contundente, porque aquí será kilómetro 120, primer avituallamiento, segundo avituallamiento vamos a ir al 190, donde ya un poco la carrera yo creo que ya se acelerará para decidirse al final. Llevamos a Sammy en la fuga, habéis visto antes, sí, que nos sí, lo sí, comenta, sí, sí, bueno sí. Pablo, voy a intentar entrar en la fuga. Los deberes por el momento los está haciendo. Evidentemente es una carrera muy difícil, muy compleja y sobre todo muy larga. Iremos viendo cómo se va dando, pero bueno, al menos la intención que tenía y la que tenía el equipo ya han conseguido algo. No, por supuesto. Hay que ser protagonista en todos los sentidos y en donde se pueda. Y ese era un punto donde se podía ser protagonista de la fuga del día, que Milán-San Remo no es nada fácil coger la fuga del día. Se van a pegar una pechada de la leche. Será muy complicado que lleguen a meta, pero al menos un boleto tenemos ahí en ese bombo. Algo es algo. ¿Eh? Ahora veremos cómo avanza el tema. Sammy. A ver qué nos cuenta ahora al pasar por el avituallamiento. A ver si saluda o algo. ¿Seguro? Capaz es, ¿eh? No, seguro, no lo dudes. Algo va a hacer en el avituallamiento este, veréis. Esto es lo que va a hacer. Hazlo. Bien, Sammy. Juan Carlos Escámez, estamos en el avituallamiento, kilómetro 189, un poco más arriba del punto indicado. ¿Qué altura quieres que ponga donde el coche, más o menos, ahora? Donde tú quieras. No. Que, si te pones ahí, que sepas que te van a cerrar, ¿eh? O sea, que búscate una escapatoria porque cuando se te van a pegar a ti, aquí yo creo que van a pasar un poco... Van a pasar alegres, ¿no? Abriendo. O sea, tu pronóstico es que no voy a dar ninguna bolsa ahora, ¿no? Espero que des al menos una, vale, por lo menos, pero dependerá de ellos, no de nosotros. Vale. Ahora te cuento. Para meta, señores. Si das cuentas, pues mantengan muy decorosamente, no la cabeza de carrera, sino ese minuto y medio de ventaja. Tú, para Vingegaard, entonces no puedes correr o pegar tanta artillería para un... La playa tomando una Coca-Cola fresquita. Llegué ahí a las 12, hay que me tumbé a la playa. Bañito, una pizza, te habrás cogido. Bueno, chicos, acaba de caer Sammy cuando iba líder de carrera, podemos decir. Es verdad que estaba el grupo a 8 segundos, pero en un descenso se ha ido un poco largo y... No sé decir cómo está ni nada. No sabemos. En cuanto tengamos noticias os vamos contando, aunque bueno, cuando veáis el vídeo ya os habréis enterado. Pero bueno, esperemos que esté bien Sammy. Le hizo Van der Poel una aproximación de la hostia. ¡No! ¡Carreón, campeón! Respira ahí. Muy bien. Me falta un poco. ¡Hostia! Bueno, estaba donde tenías que estar, fiera, contento que está. Primer monumento. Buen curso, está llegando el 7, en el pollo. He arrancado el desbocado. ¿Qué tal? Muchacho. Bravo. Sí, ¿eh? Han pasado los coches. Agua o algo. Lo primero que te voy a dar no va a ser un recovery, es un abrazo, porque ole tus huevos.
Un moñetazo, la bici... Ya te he visto, ya te he visto. La bici la he dejado ahí. La bici más vale, la bici que tú, ¿sabes? Vale, me equivoco, han sido culpa mía, yo he dejado demasiado. Tío, estoy mal, tío.